en el caso de Eliseo Barrón, un grupo armado entró a su domicilio y delante de su familia lo sacó de su casa, se lo llevó y al día siguiente amaneció muerto en un canal de aguas en la zona de Durango. Entonces hubo testigos de este hecho, llegaron dos vehículos al domicilio y Eliseo se lo llevaron de manera violenta y al otro día, bueno, apareció muerto, ¿no? En la puerta de su domicilio, Armando se a las 8 de la mañana se dirigía a dejar a su hija al colegio, su hija menor, y de ahí se iba al periódico, generalmente era su rutina. Ese día salió a las 8 de la mañana junto con su hija menor y una persona se acercó a la ventana de su vehículo y le disparó. La Fundación Manuel Buendía, desde 1992, ha venido haciendo un seguimiento hemerográfico y documental de las tendencias de actos contra periodistas y medios de comunicación. 2001, 2002 y 2003 solo hubo 7 homicidios. Y en lo que va de 2008 y 2009, 20 asesinatos. Digamos que lo más frecuente en el caso del narco es amenazar y asesinar. Cuando uno corre peligro ya sea por una amenaza. En mi caso pues, ha sucedido en una o dos ocasiones por cuestiones, por manejar información relacionada al narcotráfico. Sin embargo, el medio siempre pues, ha estado puntual, se le notifica, no se maneja nada a menos de que sea información oficial. Los periodistas que han sido asesinados hasta la fecha, previo a ese asesinato hubo una amenaza. Debemos presentar un plan de riesgos para cada cobertura, donde pues ahora ya tienes que saber protegerte de los disparos de bala, saber cómo atender a un herido, también saber qué hacer en una situación de crisis, un ejemplo, en algún tumulto, en alguna balacera. Los fotógrafos, que son los que buscan a veces la imagen para difundir de lo que está pasando, se acercan, esperan hasta que llegue el ejército, porque incluso ni los paramédicos van a recoger a los heridos. Esperan siempre la presencia del ejército, porque si no saben que ellos pueden ser las víctimas. He conocido algunos compañeros de Ciudad Juárez que, pues que resultaron heridos en este asunto, e incluso bajo amenaza, ¿no? De tú no puedes publicar esto. O sea, tú no viste nada, ¿no? Me tocó conocer un caso, bueno, varios casos, incluso de personas que llamaban a los cuerpos de emergencia y por llamar a los cuerpos de emergencia, no sabemos cómo se enteran estos narcotraficantes, o bueno, sí sabemos, mataban a estas personas por andar llamando, no sé, a la Cruz Roja, a la policía. Y todo, te digo, es una situación muy, muy extrema ya lo que están viviendo estos compañeros. En un 60%, quienes golpean, amenazan, censuran o llegan a demandar al informador proceden del poder público. Y bueno, ahora el ejército ha pasado a ocupar parte de este porcentaje. Que va en ascenso, por cierto, en cuanto a agresiones a periodistas. Son actos como, por ejemplo, demandas por la vía civil o penal, despidos injustificados, renuncias inducidas, robos de equipo o de computadora. Generalmente el ejército lo que hace es impedir que ellos tomen imágenes o cuando se toman las imágenes se les despoja de las cámaras y borran las imágenes. Hoy día la Fiscalía es un referente al cual pocos le creen. No ha respondido a cabalidad al reclamo
y a la demanda de justicia y esclarecimiento puntual de los crímenes contra periodistas. Entonces, en la medida en que no hay una sanción a los autores materiales intelectuales de estas agresiones a periodistas, pues está permitiendo que estas sigan ocurriendo en el país. Hay 8 periodistas de los que hasta el momento se desconoce dónde están, quién se los llevó, el motivo por el que se los llevaron, y las autoridades hasta este momento no han podido resolver ninguno de estos casos, es decir, los periodistas siguen desaparecidos. Los familiares, las organizaciones y los periodistas no podemos decir que están muertos, porque no hay una evidencia que nos diga que están muertos, ¿no? Entonces, seguirán siendo desaparecidos. Y por eso es urgente y es importante que las autoridades pongan especial interés en la investigación de las desapariciones de los periodistas.